¿Cuáles son los logros, desafíos y avances que ha tenido la comunidad trans? ¿Han sufrido discriminación por razón de su identidad de género y la transfobia? Hoy tenemos en el estudio a Noami Hermida, ella es del movimiento Transcendiendo Quintana Roo, quien nos va a hablar del tema que aún es un tabú para la sociedad. Yo soy Toni Salmerón y estamos transmitiendo en vivo desde el Caribe Mexicano para el mundo. Quédese con nosotros. ¿Qué tal, Noami? ¿Cómo estás? Pues muy contenta aquí, gracias por la invitación, Toni, para visibilizar todas estas problemáticas y, como dices tú, los avances que hemos tenido en la población transexual en el estado de Quintana Roo. Exactamente, y hoy de verdad va a ser un tema sumamente interesante que les pedimos que se queden. Pero antes de continuar, ya saben, nuestra dinámica está del otro lado del estudio, nuestro staff de reporteros, encabezados por nuestro compañero y amigo Sergio Mastel. Hola, bienvenida. Gracias. Que se presenten, chicos. Sergio Master. Alejandro Estrada. Gabriela Tirán. Así es, ahí está nuestro staff de reporteros que también van a participar en esta dinámica y de esta manera queremos visibilizar a esta comunidad. Realmente, ¿cómo han sufrido o cuáles han sido los retos que ha enfrentado la comunidad? Tú como persona trans y también que nos platiques cuál ha sido tu experiencia, cómo ha sido tu desarrollo en este tema. Pues aquí en el estado de Quintana Roo, sobre todo en Cancún, ya tengo 15 años, en el cual yo llegué ya con una idea de hacer mi transición, puesto que antes tuve que enfrentar, ¿no?, la construcción social que había hecho la sociedad en esos tiempos. Yo, mi generación, no nos podíamos dar el lujo a plebemente de que podríamos ser como ahorita, ¿no?, chicas transexuales, que ya las generaciones tienen un suelo más parejo en cuestión de derechos, en cuestión de que pues ya se le dan más oportunidades, la gente lo asimila mejor, pero creo que es muy importante y apuesto por concientizar a la sociedad, sociabilizarla sobre el tema, ¿no? No victimizar a la población que ya de por sí venimos tan del día a día, de la lucha interna, porque creo que todas somos activistas, todas las personas de la comunidad, de la población trans, somos activistas desde el día que salimos a la calle o que hacemos alguna actividad en algún centro comercial o en algún restaurante o en alguna institución del gobierno, al momento de que nos decían el nombre jurídico que no correspondía a nuestra identidad, pues nos hacían que todas las personas voltearan a vernos, ¿no? Como que nos exhibían. Sí sabían que éramos una persona transexual, pero no tenían la conciencia de que nos llamábamos con el nombre jurídico con el que nos autopercibió la sociedad. Entonces sí nos daba cierto morbo, ¿no?, y cierta exhibición de nuestros nombres jurídicos con la identidad con la que teníamos. Por eso fue importantísimo el cambio de identidad que se dio en el estado de Quintana Roo, que te puedo decir que de todas las que se están dando ya últimamente es la más completa, porque te permite a las no nacidas aquí en el estado a no regresar a sus municipios a hacer, aunque no tengan el derecho. Por ejemplo, en Quintana Roo, luego de que ya se legalizó jurídicamente, ¿cuántas personas ya tienen su nombre jurídico por su identidad de género? Las nacidas no van arriba de 200 a 300 personas, junto con sumándole las no nacidas aquí que han venido, pero como son transitorias, pues no es tanta la estadística. Lamentablemente, te tengo que ser muy honesta, sí es la más completa, pero es la más cara del país. Y hemos hecho mesas de acuerdos, de diálogo con los diputados locales, sobre todo con el diputado Edgar Gasca, el cual fue el que presentó la iniciativa, en el cual ahorita que se presente la ley de ingresos y de egresos de los municipios, van a bajar los costos, porque hay dos costos, el costo que es el Estado y el costo del municipio. ¿Cuánto cuesta cambiarse de nombre a la comunidad trans? Entre 1.500 y 1.550, no pasa de ahí, pero sí, estamos de acuerdo que si nosotros las que no somos... Y es un proceso largo, ¿no? No, es un trámite administrativo. Vas un lunes, dejas tus papeles, que son acta de nacimiento, original, INE, lo que es un comprobante de domicilio y tu CURP. Lo vas, lo dejas, llenas una hoja con el nombre con el que tú te vas, tú percibas o vas a cambiarlo, y tus datos, ¿no? Tienen que ser datos en los cuales... tienen que ser bien fidedignos, porque esos datos son los que van a ir en tu nueva acta, ¿no? Entonces ya es un proceso de entre 3 a 4 a 5 días máximo, de lunes a viernes ya tienes tu acta. Te marcan, te hablan y vienes y ya vas por tu acta. Ok. Y ya puedes hacer todo. Pero, Noami, pero tu proceso desde que tú te conoces y tu operación y tu transformación ya... Mi transición. Tu transición... Gracias por corregirme. ¿Cómo ha sido en tu familia, en la sociedad? Porque, como dices, es tu lucha y la has llevado a trascender
para que sean más visibles y puedan ser reconocidas y respetadas? Pues yo quiero decirte que tuve la fortuna de que mi madre sí me aceptó, mi padre lo entendió y hasta la fecha pues no se mete, pero no es una persona con la que yo me haya podido sentir cómodo, ¿no? Creo que es muy importante que las familias que tienen personas de la comunidad, si bien es muy importante decir que nadie sabe sabiendo ser padre, pues imagínate tener una persona de la comunidad, que es una bendición, te lo puedo decir porque mi madre, si la tuvieran aquí, le diría que es una bendición. Tuve mis errores, pero es en el proceso de buscarme, identificarme y de encontrar mi estabilidad físico-emocional dentro de mí, aparte de aceptar mi homosexualidad, mi transexualidad y todo eso, entonces son muchos factores, ¿no? Entonces es muy importante que la sociedad y los padres se acerquen a personas que puedan orientarlos, ayudarlos a formar personas de la comunidad progresiva. Yo, mi mensaje que yo les doy es que con este cambio de identidad que dimos, y me regreso, porque rompemos un cerco en lo que la sociedad nos tenía, ¿sí? Eres transexual, eres transgénero, ay, qué bonita, las quiero, las adoro, pero de aquí no pasen, ¿no? Estilista, ponibal, trabajo sexual, trabajo de entretenimiento y todo lo que la mayoría hemos hecho por años. Estuvimos ahí, aunque no teníamos a lo mejor la cualidad o la necesidad de querer estar ahí, pero lo teníamos que hacer. Entonces, ya resistimos. Esta generación ya resistió en donde estamos, nos dan el INE con nuestro nombre, con el que yo me identifico, con el que puedo ir a hacer con un gusto un trámite que diga, no, a mi hermida, pásele, y voy con mucho gusto, es un placer, es algo que se nos, más que un derecho, es a la dignidad pisoteada que por años nos han pasado. Dicen, ay, es que ustedes siempre se hacen las vulneradas. No, es que fuimos las más claro, vulneradas. Claro, sí. Fuimos las que siempre y seguimos siendo las más violentadas. Fueron perseguidas por la policía, sí, las veían y... el momento de cuando llegué yo aquí hace 15 años era perseguida, o sea, una chica transexual, transvesti o transgénero, era un delito para en ese tiempo, cuando estaba el vikingo y Gres Sánchez, me acuerdo muy bien. Entonces, porque te digo, esas cosas no se han olvidado, claro, ¿no? Nos marcan, ¿no? Entonces, es importante que la sociedad, las familias empiecen, ¿no? A ver que esto no es una gripe, no es una enfermedad y que el psicólogo les podrá poner hormonas, a lo mejor les haga la voz fuerte, les haga barba y bigote, pero la mente no la van a cambiar. Y una persona transexual, como lo dije hace rato con los panelistas, el sexo no lo tiene entre las piernas, lo tiene entre las orejas. Es muy importante, ¿no? A mí la sociedad me sexó en una asignación de un sexo equivocado, desgraciadamente se equivocaron, que no desarrollara mi mujer a la mujer que llevaba yo dentro, fue porque mi sexo asignado me protegió en ese tiempo, en mi generación del 79, o sea, soy del 79 y no me da pena decir que tengo 42 años bien vividos, bien, gracias a Dios. Entonces, en esa no nos podíamos dar ese lujo, y las que lo hicieron ya no están aquí porque fueron violentadas por el mismo sistema, y antes matar a una persona de la comunidad, de la población trans era... creo que tenía más derechos un perro que una persona de nosotros. Siempre nos vieron como personas de segunda. Y ahorita lo que estamos haciendo es visibilizar todo eso. Y no queremos un trato preferencial para nada. Yo quiero hacer la cola atrás del registro civil de la mujer que va a registrar a su niño. Yo no estoy en ningún desacuerdo, no quiero un privilegio. Porque nosotros hemos venido de todo. De toda esa lucha. Sí, de estar en la oscuridad. Entonces, queremos salir adelante, pero yo sí le exhorto a mi población a que regresen a la escuela, a que estudien, que esta lucha no es con pintas ni con manifestaciones, es con estudios, con letras, con que yo necesito tener ingenieras, necesito tener abogadas, abogados de la comunidad trans para poder luchar juntas, porque ya logramos un paso y necesitamos ahora meternos a las instituciones, y por eso es muy importante que se dé estas acciones afirmativas que estábamos nosotros viendo en la forma por medio de lo legislativo para que se den un espacio en la Comisión de Diversidad Sexual dentro de los ayuntamientos, que ahorita te voy a decir que ya están en todos los ayuntamientos. Ahora vamos a esperar que los 11 ayuntamientos lo aprueben, y si no, pues la mitad más uno. Esperamos que sí, estamos haciendo ese consenso. Hay mucho trabajo que hacer con las comunidades, que ahora les toca a ellos hacer su trabajo. Oye, muy bien, Naomi, ya tenemos una pregunta del otro lado del estudio, a nuestro compañero Sergio Masté. Sonará una pregunta tonta, pues dicen que es tonto el que no pregunta, ¿no? No hay preguntas tontas. Transgénero y transexual, ¿qué diferencia hay? Mira, es transvesti, transgénero y transexual. Eso, el transvesti es como una forma de trabajo, podría ser, porque puede ser, se puede definir como una persona que se viste del sexo opuesto para poder hacer un trabajo. Pero es hombre, no tiene que ser forzosamente gay, ¿ok? También es una forma de fetiche, porque los gays hacen sus fiestas donde pues la sociedad a ellos sí les afecta abrirse a ser gays o homosexuales a la sociedad. Entonces hacen sus fiestas donde se visten de mujer, transvisten de mujer. Ajá. Al igual que pues para muchas cosas en lo sexual también.
te tienes que vestir de mujer porque le gusta a tu pareja. Ajá. En el transgénero es lo que estoy yo en dado caso, porque es el transgredir o el transicionar al género, el género con el que yo me identifico. Y la transexualidad es cuando ya hay un cambio de sexo, cuando ya la persona uh-huh. cambia el sexo con el que le asignaron, en el cual no está de acuerdo, y ella sí necesita su reasignación para sentirse plenamente mujer. Uh-huh. Y eso ya es algo más allá, y por eso se llaman transexuales, porque cambian el sexo. Ajá. Que tiene. Y transgénero cambiamos de género, como en mi caso. Como en tu caso, ¿qué eres? Hay operaciones. De hecho, el transgénero también puede ser una chica que tenga el pelo largo sin ninguna hormona, sin ningún tipo de operación, ya sea de afeminación o lo que es este. O sea, naciste hombre, para que nos aclares. Sí, yo mi sexo asignado fue de hombre. Con hombre, con ajá. Y ya en el transcurso de tu... No, yo siempre fui mujer. Ah, ok. Pero independientemente, nací, el sexo asignado fue hombre. Ok. Pero yo siempre, cuando yo ya tuve esa razón, me sentí mujer. Okay. Me jugaba como mujer, pero tuve que madurar, como repito, sí. porque en mi generación no eso había. Estaba uh-huh. súper mal. Entonces lo que hice sí. fue adaptarme a lo que realmente tenía yo que estar, porque mi familia independientemente sí me aceptaba, pero la sociedad en ese momento, que éramos unos enfermos mentales, según la Organización Mundial de Salud, hasta que ya se evolucionó y las antecesoras hicieron y deshicieron. Y la religión también tuvo mucho que ver, ¿no? Y la religión tiene que ver hasta ahorita, la fecha. Hasta ahorita. Sí, y hacen formaciones de grupos de pro vida y todo eso. Entonces yo creo que si están fomentando la vida es tan bonita y tan plena que dejémosla vivir a las personas como deben ser. O sea, entonces esa es la diferencia. Seguramente a lo largo de tu vida has tenido miles de dificultades. Platíquenos uno donde te haya dolido el alma no poder que la sociedad entienda lo que eres. Recién salida de la universidad, fui a buscar trabajo en dos ocasiones. Hice todos los procesos de estudios que te hacen, psicológicos y motriz y todo eso. Pasamos 3 de 20. Una mujer, una cis, un hétero y yo, un hombre. Y yo. Pero yo, mi expresión, oigan, ¿cómo es la construcción de nuestra identidad? Mi expresión de género era muy femenina. Tenía el cabello corto, pero yo me maquillaba y andaba yo femenina porque así me sentía a la edad de 10, mm. 23 años, 24 años, 22, 23 años. Y todo perfecto. La persona que nos hizo la entrevista personal, pues decidió por ellos dos, porque eran dos vacantes. Entonces dije, pues de tres, dos, y quedo. Porque yo sabía, ¿no? Los conocimientos que yo tenía adquirido y que, pues, estudié por eso. Porque sabía que me iba a enfrentar a una sociedad intolerante en la cual yo tenía que defenderme con conocimientos de causa, ¿no? Saber qué es lo que estoy exigiendo, que no estoy pidiendo nada que tú no por derecho lo tengas. ¿Me entienden? Y era esa oportunidad laboral, que nunca la tuve, por mi expresión de género en ese momento, porque yo ya estaba decidida a mi transición, cuésteme lo que me cueste. Entonces, pues no, me dijeron, gracias a Dios, y pasa con la de Recursos Humanos por tus papeles. Y al pasar por la de Recursos Humanos por mis papeles, me dice, ¿cómo? ¿No quedaste? Y le dije, pues no. Y me dice, ay, qué pena, y si tú fuiste el mejor de los tres. Y con eso me quedé. Y me dice, ay, qué pena. Me dice, no, pues gracias a ustedes. Y pues, qué pena a ustedes por claro. no tenerme a mí. Sí, porque déjeme trabajo. Decirle que Naomi tiene una profesión, sí, tiene licenciada. Una carrera, es licenciada en Relaciones Internacionales y Comercio. Es una persona preparada. Pero sin embargo, Sergio, como vemos, la sociedad todavía no está preparada. Anteriormente te comentó eso, pero sí. ahorita ya estamos abriendo. Ya están abriendo brecha, picando piedra, y se están abriendo estos espacios. Y Naomi, ¿cómo batalla con la sociedad, con este rechazo? Fíjate que ya actualmente ya te puedo decir que vamos avanzando, ¿sí? Se está haciendo sociabilización, se está sensibilizando y concientizando a las personas para que podamos nosotros ver esta pues esta apertura que estamos dando. Sobre todo que nuestra misión es que sociedad y diversidad sexual podamos vivir en armonía, ¿me entiendes? Que no te quita nada con que yo esté en la calle, ni me quita nada con que tú estés allá. Entonces creo que el respeto a las identidades diferentes es la paz, ¿no? Y creo que tenemos que respetarnos como seres humanos, ante que todo, porque yo no vengo ni del planeta Marte, ni vengo de, ni me parió una vaca, sino que vengo de una familia como base de la sociedad, y todos somos base de la sociedad. Necesitamos estar juntos para poder estructurar claro. y sacar a la sociedad, porque si no hubiéramos personas que con nuestros impuestos o con eso pagáramos las cosas, pues un gobierno no podría pues tener para poder claro. vivir en su plena, ¿no? Gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta. Alex. ¿Qué significan los colores de la bandera? ¿Por qué azul, rosado y blanco? ¿Por qué? Como bien se dice, ya ves que antes de decir transgénero, transvesti o transexual, es trans,
de la transición que hay. Entonces, aquí estamos hablando de que es asignado hombre y pasa a ser lo que es una mujer. Este blanco es la transición, pero lo quisimos hacer del modo opuesto. Si tú lo ves de arriba para abajo, es una que nace mujer, asignada mujer, que se percibe que es un hombre, ¿me entiendes? O sea, es un chico y una chica trans. Este blanco es la paz, la transición que nosotros llegamos a obtener cuando ya estamos plenas y nos vemos al espejo y nos autopercibimos, aceptamos. Ajá. Esta es la que yo quería hacer, ¿no? Sí, muy bien. Mi nombre es Gabriela Tinal. Que la comunidad levante la voz, ¿ha realizado cambios y cuáles han sido esos cambios que han realizado? Mira, fíjate que hay algo muy importante, Tony, que te quiero decir, que aquí en el estado de Quintana Roo, buena pregunta, todos los colectivos, todas las colectivas, asociaciones, movimientos, líderes, independiente de las nuevas generaciones y de las dinosaurias, como las que nos dicen a nosotros, son necesarias. Todas las voces son necesarias porque han a veces hecho marchas en monumentos, han tomado de monumentos en los cuales es importante que la sociedad se dé cuenta, y son de manera pacífica. La lucha creo que no se termina, la lucha sigue, pero sí hemos tenido avances que ahorita la sociedad dice, qué bueno que se estén dando. Muchos medios, desgraciadamente, nos quieren bloquear o nos quieren hacer que esos avances se vean como que, ay, ahorita la diversidad quiere su propia comisión, mañana los ciegos o las personas videntes. Y si lo hacen, qué bien, que lo hagan, claro. Que sirva de nosotros como siempre, como punta de lanza, como un ejemplo de que nos organizamos, buscamos el medio, la dirección correcta para llegar hacia donde nosotros queremos llegar, que es a que se nos den espacios, porque ya no queremos seguir siendo personas que, pues... En la oscuridad, que estaban en la oscuridad. No, ya no, estamos saliendo. Los claro. que sí nos están costando un poco de trabajo son la población de hombres trans, ajá. porque ellos todavía están un poco más en la oscuridad y se respeta. He tenido problemas en ese aspecto que muy pocos se quieren visibilizar, porque es muy importante que junto a una gran mujer tengamos un gran hombre, ¿no? Sí, ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería el mensaje que le daría a todas aquellas personas, ya sea jóvenes, adultos, porque hay adultos que les da miedo hasta el momento expresar su identidad de género? ¿Qué les diría? ¿Qué les diría? Que lo hagan, que se liberen. Creo que no hay forma más frustrante que morirse siendo lo que nunca quisiste ser, que porque la sociedad, digo, el poder de la sociedad, ¿no? Que construyó, que nos hizo decir, ustedes tienen que ser así, o sea, ya no se habían hecho un perfil por hecho de ser hombre, hembra o macho. No, hay una deconstrucción que estamos nosotros haciendo auténticamente, decir, estas cosas a mí ya no me van, ¿no? Y como tú dices, las juventudes que salgan, que sean lo que tengan que ser. Sí, es cierto, tenemos que legislar para las infancias y juventudes trans en su momento. Y nuestras personas adultas mayores trans también, que ya salgan. Y las que nunca se percibieron, que salgan, que se vistan, que sean felices, porque creo que no hay mejor forma de ser plenos y felices. Esa es la misión de todos y cada uno de los seres humanos a lo que venimos a hacer, ¿no? En este mundo. ¿Quieren preguntar algo más? Ahí nuestro panel está muy interesante el tema. Más que nada quería preguntar, ¿interviene mucho la transfobia en los cambios para realizar en la sociedad? Sí, la transfobia es algo que siempre hemos vivido independientemente. Y sí, también es muy importante que te digo, otro de los posicionamientos y los avances que se dio aquí fue lo de la iniciativa de los crímenes de odio, de tipificarlos. Sí. Pero también quiero agregarle a la gente que sí, es cierto que las personas de la comunidad trans hemos sido la más afectada por crímenes de odio, por la hazaña y el dolo con que matan a mis hermanas, porque no es lo mismo que te maten por 3 puñaladas, pero que te maten que te cosan por 20 a 30 hasta 40 puñaladas. Entonces no estás matando al ser humano, estás matando a lo que tú no puedes ver. Quieres erradicar al transexual, a su identidad. No quieres matar a la persona. Ya la mataste. Uh-huh. Pero ¿por qué seguirla apuñalando? Porque quieres matar la identidad. Y esa se ha estructurado porque no puedo decir que la religión, que la misma sociedad, pero ciertos sectores sí abonan a un lenguaje de odio hacia nuestra población, porque nosotros no estamos siendo pues percibidas como algo lógico. Nos tienen de loca, nos tienen que... No, eso no existe. Sí existe, aquí estamos y estamos resistiendo, ahora existimos, ¿no? Ya resistimos, ahora existimos. Y queremos que la gente se dé cuenta que nosotros no somos monstruos, somos seres humanos, que lo que queremos es que seamos tratados con igualdad de lucha y de todo. Entonces, sí es importante que se esté dando, sí se están dando avances y se están haciendo mesas de trabajo que han logrado muchos avances en los cuales pues queremos dejarle, ¿no? Un legado a las personas trans que vienen atrás, ¿no? Porque creo que es importante que
no sepan lo que es la palabra discriminación, solamente que lo googleen o lo busquen en un diccionario, pero que no sea por carne propia. Que no, Sergio, como ves, es un tema que todavía la sociedad, o sea, no acepta, no lo aceptan, y estamos en el siglo XXI, pero los logros que he estado viendo, me gusta con la pasión, con lo hablas, con todo el orgullo, ¿no? Porque eres un ser humano que lo lleva en la sangre. No, y aparte que tenemos un equipo de trabajo de diferentes colectivas que nos hemos organizado, y las que no estamos en el mismo grupo por fuera están haciendo. Entonces, estamos dejando que todos, cada quien haga lo que tenga que hacer. Y que fluya. Que hagan carnaval, ahí está, apoyamos a las de carnaval. No, no nos metemos, sino que ellos se dediquen. A los concursos de belleza. También, todo lo que sea visible. Al concurso gay, a las... Siempre he dicho a mis amigas, las guapas ganan coronas y las feitas ganamos derechos. Oye, excelente. Dime, ¿cómo construiste tu nombre? Porque parecía, y ya nos ha pasado, que es el nombre común, que es Noemí. Noemí, ajá, ya es Noami. No, soy Noami porque creo que, como todo, siempre que me ha gustado ser diferente, y que si no soy recordada, pues a lo menos el nombre se te va a olvidar siempre, ¿no? Entonces, la del que se me olvida el nombre, ¿cómo es? O sea, de una u otra forma me van a recordar. O sea, claro. Es así como que mercadotecnia, ¿no? Para Muy bien, poder, excelente. Pues los comen aprietos. ¿Tiene algún significado? Sí, reina entre las reinas. Sí, wow. Entonces, mira, no andaba muy perdida, ¿verdad? Cuéntanos los avances legislativos. Ya vimos recientemente una conferencia de prensa que se dio a conocer, que sometieron, bueno, que está la iniciativa para que en cada cabildo haya una comisión de diversidad sexual. Qué bueno, que generó mucha polémica, porque, como dices, ¿no?, ya algunos partidos manifestaron en contra, que son ocurrencias, y bueno, sin embargo, hay un significado para ustedes. Sí, muy importante, ¿no? O sea, y perdete decir que hemos conseguido buenos avances. De hecho, estamos posicionando en esta generación, de la cual estoy orgullosa de participar junto con todos mis compañeros, que estamos haciendo realidad todas esas acciones, es posicionar a Quintana Roo como punta de lanza en cuestiones de derechos de la diversidad sexual, ¿no? Porque antes eran simulaciones, ¿no? Uh-huh. A pesar de que teníamos personas que, pues, eran de la comunidad, nunca tuvimos el apoyo de ellos en ninguna iniciativa que se pusieron en el 2014, 2015, sí, para allá. En esa legislatura sí hemos encontrado ese apoyo, ¿no? Y lo vamos a explotar hasta que termine, y pues como ya podemos... ¿Van a buscar una posición política? También, ¿por qué no? Hay personas que en verdad sí pueden tener esos conocimientos. Está un Edgar Mora, en el cual también es es un ingeniero, pero litiga muy bien. Sí, claro. Está un Figur Gallegos también, que es muy buen politólogo. O sea, podemos hacer fusiones, o sea, ya nosotros vamos a usar los partidos para beneficio de la diversidad. Ya la diversidad no va a ser usada por los partidos. Eso también es una cambianza. Se van a cambiar los papeles, porque creo que es importante. ¿Qué número de votos tiene la comunidad? Pues es todos. Pues es como un 13% actualmente, ¿no? Del total de las personas de un estado, de una entidad. O sea, pues 13%. Bastantito, es el voto rosa, ¿no? Pero independiente, incrementa, ¿eh? Incrementa conforme los años por las personas de mayores de 18 años, ajá, ¿no? Pero sí, entonces te digo, hemos dado esos avances, esos espacios, porque realmente si esperamos a que ustedes como sociedad nos digan, ay, vamos a darle un espacio a un instituto de la cultura a una persona de la comunidad, jamás lo van a hacer. Entonces tenemos se quedan con esos puestos, ¿no? Y aún así, o sea, imagínate que hay espacios como para la diversidad y que no los usan personas de la diversidad, sino se le dan a personas heteros, que también es válido, pero pues bueno, creo que si están dándonos, estamos luchando por un espacio, es para que se respete, no se politice. Claro. Noami, en tu situación, ¿adoptarías a un bebé? ¿O estás en ese proceso? ¿O lo pensarías? Yo, en lo personal, como Noami, no adoptaría. Estoy a favor de la adopción porque creo y estoy muy consciente de que hay personas, muchos niños que necesitan amor, y que por la parte económica nuestra comunidad son personas que luchamos por lo que queremos, ¿no? Yo no adoptaría, ni mi pareja tampoco, porque ya hemos hablado, pero sí estoy a favor de la adopción, que se le dé una oportunidad a esos niños que en verdad a veces, pues, imagínate, si su propia madre, su propia familia que lo parió lo tira, pues imagínate nosotros que podemos y tienen el poder económico primero, uh-huh, el poder psicológico segundo, adelante, o sea, sí podemos y somos muy apasionados y apasionadas. Muy bien, por allá otra pregunta, Sergio. ¿Con qué mundo sueña Noami? Un mundo en el cual no haya etiquetas, donde yo pueda salir a la calle y pues independientemente que lo que vea y que no entienda, no lo juzgarlo como actualmente es. Entonces creo que ese mensaje quiero llevar, un mundo sin etiquetas, un mundo donde no nada más sea blanco y negro,
creo que por eso nosotros tenemos una bandera del arco iris, somos un arco iris de diversidad, una diversidad de arco iris, de colores, y sobre todo pues queremos paz, ¿no? Y que la sociedad, actualmente ahorita, lo más pronto que la sociedad y la diversidad sexual podamos vivir en armonía, ¿no? Sin lastimarnos mediáticamente. Y el simple hecho de que, pues, el respetarnos nuestros ideales, porque a lo mejor no podré yo estar de acuerdo con lo que ustedes piensen o digan, pero ustedes tienen la libertad y el derecho de la expresión, ¿no? Y ya cuando su derecho de ustedes perjudica el mío, entonces es cuando yo empiezo a alzar la voz en ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Fue una niñez muy difícil? Fue muy bonita. Fui atleta, fui un orgullo de mi padre, porque a pesar de que yo... me ¿tu padre te metió al servicio militar? No, él me lo quitó. Ah, te lo quitó. Que ojalá me hubiera dejado, niña. Me había dicho la cantinflora. Chiste local, ¿no? Okay. No, él no quiso y me metí al deporte, fui atleta, representé a mi estado. ¿Qué a estado? A mi país, ¿qué? A Veracruz. A Veracruz. Fui un talento deportivo, hacía 100 metros y salto de longitud. Que odié mi cuerpo cuando quería transicionar porque quedé muy marcada de de todo, porque pues soy como una persona atleta, pues queda marcado de todo. Y me hacían bullying, me decían, ay, cuerpo de macho y que no sé qué. Y yo aún así quise hacer mi transición. Tiempo atrás viene lo del fitness y, ay, ¿para qué? Y me dio mi boom, era el boom, todo el mundo quería que decía que sí. Cuando hacía así el taxi, le hacía como ¿cómo se llama? Las aletas de la difunta Jenny Rivera. Y pues yo que nada, todos cero grasas. Entonces empieza el fitness y de ahí me agarré. ¿Haces fitness? Sí, sí hago. Y nunca he hecho deporte desde que me salí. O sea, ya es mi metabolismo así. Entonces, pero estás delgada, marcada, delgada y estás bien y definida. Y eso es lo que ahora es de moda. Entonces imagínate, lo que antes era mi rechazo, oye, todo el mundo me lo alaba. Fíjate que ahora dicen, la verdad, que las personas trans... A veces lucen, se visten y dedican más tiempo a su belleza que las mujeres. Porque es un homenaje a las mujeres. Es un homenaje a las mujeres. Yo las admiro, de verdad. Porque dicen, mira, esa persona trans está mejor que una mujer. Hasta los hombres lo dicen. ¿Verdad, flaco? La verdad, sí. La verdad, Naomi, ¿algún mensaje que le quieras dar a la sociedad? Porque, híjole, te oigo hablar de un mundo... donde pues prácticamente todos estén y sea felicidad, va a ser un mundo todavía difícil para llegar ahí. Sí, pero no difícil. Creo que porque todavía la sociedad tiene esos tabús, hay muchas familias conservadoras y todavía existen seres humanos que todavía los dañan. Sí, yo no te digo que a lo mejor lo vaya a llover, a lo mejor no lo vea y esto es generacional, pero sí es importante dejar, ¿no?, en las generaciones la necesidad de concientizar, sociabilizar, a la sociedad, ¿no? A que pues podamos aportar, ¿no? Sumarnos, no restarnos. Creo que necesitamos de todos en esta lucha, porque es una lucha por aceptación. No, yo no estoy luchando porque me acepten, yo estoy luchando porque me respeten. Creo que es el derecho fundamental que todo ser humano tiene por ser humano. Ya no hablemos de identidad, si eres gordito, si eres flaco, todo es diverso. Claro. Y nada más quieren encasillar que la diversidad, la sexual, es la que, pues... la drogadicta, la mala, en todos lados hay. Sí. En todo, tampoco te voy a decir, ay, nosotros somos los... No, en todos lados. Como diversidad sexual tenemos errores, tenemos nuestras ovejitas negras, como en la sociedad. Como en la sociedad, sí. O sea, no puedo decir que nosotros nos quieran encasillar, estigmatizar todo lo malo que pasa, tanto en lo municipal, estatal o en lo nacional, ¿no? Bueno, ya próximamente cuando te veamos en campaña. Sí te gustó, ¿verdad? No, pues es que no me veo todavía. Creo ¿no? que me hace falta prepararme, la ¿sí? verdad. Porque yo sí estoy queriendo preparar a mi población. Es porque quiero también prepararme yo. ¿Sí? No me hace falta mucho en conocimientos. Pero pues bueno, tengo lo principal, que es esta facilidad que mi estudio me dio. Y pues aprovecharlo, ¿no? Y tienen un 13% de votación, o sea, es muy, muy buena. Pues ya, algo más que quieras dejar, porque voy a saludar a Miguel Ángel, que está del otro lado del estudio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y hacerle la invitación, Sergio, a que próxima organicemos una mesa de debate, una mesa de reflexión. ¿Cómo ha logrado la comunidad gay, homosexual, transvestis, trans, todos? ¿Cómo conjuntar en una sociedad como es Cancún, donde es un paraíso? Sin embargo, vemos cómo se ha ido transformando la sociedad en el tejido más endeble, ¿no? Que es la familia, la inseguridad, todas esas cuestiones que estamos viviendo en el marco de esta pandemia. Entonces, la invitación está abierta a que podamos hacer ese análisis, que la sociedad si realmente los ve o los sigue ocultando. No, ya no nos ocultan. Ya nosotros ya dijimos que si por tonta me caigo, por
me paro. Y sí, ayuda, me ayuda. Entonces, ya no nos estamos ocultando, ¿no? Nosotros ya estamos siendo visibles, ya nosotros estamos empoderándonos de unas causas que antes no estábamos. Vamos a tener a lo menos una primicia muy pronto, Miguel y yo, un proyecto que tenemos en donde vamos a llegar a todo el estado de Quintana Roo con mensajes de ese tipo. Entonces creo que se están abriendo, ¿no? Pero necesitamos empujarlos porque ellos solos no van a querer abrirnos los espacios. No, claro. Tenemos que empezar a hacerlo y que gente que en verdad luche y trabaje para que puedan decir, ah, ok, mira, sí. Porque yo soy consciente de que la problemática se puede resolver más rápido con personas que la pasaron, no haciendo empatía con personas que no se van a llamar a los políticos que todavía están en closet. No, respetamos, porque creo que es lo que te estoy diciendo. Si yo estoy hablando de respeto, yo voy a respetar el que tú no te autodetermines como sea. Si así nos estás ayudando y si así estás haciendo algo por la comunidad de manera indirecta, yo no tengo por qué sacarte del closet, porque esa es tu decisión y la decisión de todas las personas. Si yo no respeto tu espacio, ¿cómo voy a pedir respeto a los demás? No sería incongruente de mi parte. Pues muy bien, queda la invitación, Miguel Ángel, para hacer una mesa, sí, no a mí. Sí, todo lo de la diversidad que dijiste, porque eso nos lastimó mucho. Y sí, es lo que quiero papelitos, comentar. Yo también, lo digo también con conocimiento de causa, sí. Soy reportera desde hace mucho tiempo y vi cómo la Yaxchilán poco a poco se fue apagando en algunas situaciones por la comunidad. ¿Sé que quiere tomar la palabra? No, como decía Marta, no a mí, hay ovejas negras en la familia, desgraciadamente por 20 o 30 personas que estuvieron trabajando en el lugar de Yaxchilán. No, te comenté algo, fíjate que no había un lugar que se llamaba Sabor, donde iban personas de todos los extractos sociales, eso sí no lo dicen, donde iban personas que hacían show transvesti, transexuales muy famosas y que estaban bien, bien puestas. Pero aparte, abono, por la falta de oportunidades, que eso es un sector en lo político, en los gobiernos, por no poder atender a la necesidad que hay de la población de hacer un trabajo digno, a capacitarnos, a sacarlas de la calle. Ese es el tema que hay que hablar, ese es el tema de debate. Pero también abónale los usos de suelos tan caros que les cobraban lo crimen organizado, porque no nada más somos nosotros. Eso, a eso vamos. Eso fue el factor que detonó. Si nosotros empezamos... Fue así como la puntita del iceberg, como dicen. Entonces hubiéramos dicho por allá. Pero tiene una situación social. Tiene una situación social de todo. Sí, porque ahorita, digo, Yaxchilán hace en los 90, finales de los, en principio del siglo, finales del siglo 20, era el esplendor. Sí, sí, sí. Pero sí. Hoy pasas. Y es una pena. Y es lamentable que en pleno centro de Cancún veas esas condiciones. Pero digas, ¿cuántos gobiernos no han pasado y qué han hecho? No, claro, por supuesto. Es no solamente es un sector, son varios sectores. Alto, todavía no comenzamos la mesa de debate. Alto, alto. No, exactamente, cada quien que se prepare. Nosotros como medio, como lo dije, todos los que han pasado por aquí, está abierta las puertas para que vengan a expresar, dar a conocer todos sus temas, sus avances. Y también esta mesa de debate, que es muy interesante, cómo y por qué murió la Yaxchilán, qué tiene que ver la comunidad gay o transexual, homosexual, como sea, lo vamos a ver. Y quiero pedir una disculpa si a muchos molesté, pero a veces pues es parte de nuestra cuestión de reporteros, y me decían, es que como eres comunicóloga puedes decir eso. Bueno, es para abrir este debate. Yo los invito a todos y a todas que nos están viendo, Miguel Ángel, para que lleves ese mensaje. No se trata de... No, yo más que nada los reconozco y los visibilizo. Por eso están abiertas las puertas y la mesa de debate próximamente para organizar el NOAMI. Y no, Sergio, porque se va a poner bueno. Ah, no, claro, por supuesto. Porque una es el punto de nosotros como comunicadores, como periodistas, investigadores, y ustedes, por supuesto, que tienen las puertas abiertas y todos sus argumentos que nos puedan expresar, y aquí lo debatimos, y también la sociedad, buscar a alguien que también pues sea un contrapeso. Sí, claro que sí. Se va a poner bueno, ¿no? Pues muchísimas gracias a nuestro staff que está del otro lado, los reporteros, están muy atentos en esta entrevista. Pues lo que queremos en Cancún Channel es precisamente darle voz a esta comunidad, que como dice Noami, ya no esté relegada, sino que se visibilice, y además porque, bueno, son personas inteligentes, creativas, o sea, tienen trabajo, y eso es muy importante, darles ese espacio. Gracias. Muchísimas gracias. A ti, porque... Muchísimas gracias, amigos y amigas, compartan este video para que llegue a más gente y comenten, y nos vemos en la próxima, les vamos a avisar cuando sea esta mesa de reflexión, más que de análisis y de debate, ¿no? Es una mesa de reflexión con la sociedad y con la comunidad. Muchas gracias, Miguel Ángel, sí, del otro lado del estudio, como siempre, gracias. Nos vemos hasta la próxima. Feliz día.